Hola amigos de porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Opormex y la Universidad Anáhuac firmaron un convenio de colaboración. Buscan coincidir en temas de capacitación y docencia para los porcicultores. Uno de los enfoques, el medio ambiente. Al arrancar enero, México incrementó casi 200% sus exportaciones de cerdo a Estados Unidos para un total de 6.600 toneladas. Solo en la tercera semana del mes se envió 760% más que la misma semana de 2022. Grupo Porcícola Chapat fue reconocido por Quequén por sus trabajos en materia de sustentabilidad y medio ambiente. Esto luego de que se les certificó con la norma ISO 9001 e ISO 14001. México, a través de la Secretaría de Agricultura, el Senasica y Economía, buscan facilitar el comercio cárnico con Brasil para permitir la entrada de más pollo, cerdo y res madura y deshuesada. La operación del Senasica este año tendrá que funcionar con 5.042 millones de pesos. Los esfuerzos en campañas serán, entre otras, para influenza aviar, fiebre porcina africana y brucelosis. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.